me decían que ni lo intente. Y en la historia no hay nadie que cuente de princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nada contra corriente y aposté por nada. Jugué a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Soñé a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo tras subiendo grada. Y ahora que te tengo cada madrugada sé que no hay reglas para amar. Bueno, quedan pocos minutos para salir al escenario. Te he visto antes en la prueba de sonido con unas ganas ya de saltar hacia la gente. Muchas ganas siempre. ¿Qué siente Bustamante cuando se sube a un escenario de estas características, con este montaje, con esta... es un tipo ya mediático que mueve masas? Todo esto me imagino que será una cosa desbordante, ¿no? Yo soy una persona más feliz del mundo y cuando todo está perfecto, pues aún más. A mí me gusta cantar siempre, da igual donde sea. Pero cuando es una tierra donde se me quiere tanto, donde he venido tantas veces, donde hay tanta gente, donde está lleno el sitio, donde esto realmente es una olla express que va a reventar, porque lo siento, porque veo que la gente lleva ya desde el día anterior. Y cuando estoy de la mano de vosotros, que sois mis amigos, sois mi familia y los que habéis hecho que mi carrera esté donde esté después de tantos años, cuando todo está a pedir de boca, pues uno disfruta. Es el mejor momento del mundo. Tú ahora estás viviendo un momento muy dulce, porque acabas de casi de rematar un nuevo álbum, ¿no? Así que es. Además has prometido grandes sorpresas. Cuéntanos alguna. Bueno, la verdad es que es un disco muy personal en el sentido de que hago la música que realmente me ha gustado siempre. Sigo siendo fiel a las cosas que ya he hecho en anteriores discos. Hay canciones clásicas, baladas, pero tiene un toque mucho más rock. Es un sonido más elegante, más moderno. Hay dos temas escritos por mí, se llaman Saber Perder y Mío. Y la verdad es que es un disco muy interesante, con mucha raza, con mucha caña. Y la verdad es que es un disco con carácter. ¿Y esto de ser el más guapo ahora mismo, cómo lo llevas? Pues no sé quién sea el más guapo, macho. Yo nunca he sido más guapo, no lo voy a ser ahora. Bueno, llámalo resultón, resultón. Bueno, pero guapo, guapo, lo que es guapo no soy. Te deseo lo mejor. Igualmente, amigo. Hemos visto cómo has ido creciendo. Lo celebramos muchísimo desde la cadena Dial, desde leontv.com. Y nada, nos vemos en el concierto para darlo todo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos vosotros, a León, a la cadena Dial, que es mi casa. Os mando un beso gigante. Gracias, amigos.